El presidente Enrique Peña Nieto destacó que con las reformas, México cuenta con una plataforma sólida para impulsar su desarrollo. En el marco de la toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, el presidente afirmó que la economía ha crecido a pesar del escenario complejo internacional. Ante líderes de organismos empresariales, autoridades, dirigentes de partidos políticos y legisladores, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en los últimos 3 años la economía mexicana ha ido acelerando su ritmo de crecimiento al pasar del 1.3% que registró el Producto Interno Bruto en 2013 a 2.3% un año después y este pasado 2015 cerró en el 2.5%. Con ello, nuestro país cuenta con una plataforma sólida para impulsar el desarrollo. Esta tasa supera el desempeño de algunas economías más grandes que la nuestra. Y si bien no son la cifra o el nivel óptimo de crecimiento que quisiéramos tener, sí resulta relevante que en este contexto internacional y complejo que nos está tocando vivir, nuestra economía esté teniendo una ruta ascendente. Protestan cumplir y hacer cumplir la ley de cámaras empresariales, su reglamento y los estatutos que rigen a su confederación, velando por el interés de sus agremiados al tiempo de contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. Sí, protesto. Luego de tomar protesta, el Consejo Directivo de la Concanaco Servitur, encabezado por Enrique Solana Centíes, para el periodo 2016-2017, el mandatario actualizó otras cifras que hablan del momento que atraviesa la economía nacional. En el caso de la inflación, refirió el reporte del INEGI, que marcó para febrero una tasa de 2.87%, la más baja para este mismo periodo desde hace 46 años. También destacó el caso del consumo interno. En diciembre, el consumo privado creció 5.2% a tasa anual. Es el mayor crecimiento para un mes similar en 11 años. En febrero de 2016, las ventas de las tiendas departamentales y de autoservicio con más de un año de operación tuvieron un crecimiento anual de 9.6%. Y en el caso de las tiendas totales, el crecimiento anual fue de 12.5%. En cuanto a la venta de vehículos, resaltó que en los 2 primeros meses de este año se han vendido 230.463 unidades, la mayor venta que se tenga registro en un primer bimestre desde 1988. Además, el empleo siguió a la alza en febrero, cuando registró la creación de 142.291 puestos formales. Todas estas cifras reflejan una realidad, que México goza de estabilidad y cuenta con un mercado interno cada vez más fuerte y en crecimiento. Para seguir con esta tendencia, la prioridad del Gobierno de la República es mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica. Así lo estamos haciendo, actuando con responsabilidad y prudencia. Durante el evento, el titular del Ejecutivo entregó reconocimientos a empresarios en los sectores de comercio, servicio y turismo, y de manera particular en apoyo al programa Hablemos y Actuemos Bien por México, cuyos galardonados fueron los integrantes de la selección de básquetbol Triqui del estado de Oaxaca. Es para la selección infantil indígena de básquetbol Niños Triquis de Oaxaca. México, dijo el presidente Peña Nieto, es mucho más que sus cifras. Es una nación que a través del diálogo y la concertación entre todos los actores de la sociedad sigue edificándose. Esa es la tarea que tenemos. Y no es porque estemos reinventando el país año con año. México sigue su marcha, sigue su curso, al amparo de sus instituciones, al amparo de lo que entre todos y distintas generaciones han construido en favor de nuestra nación. Los empresarios, por su parte, pidieron al primer mandatario consolidar el Estado de Derecho y un programa de promoción turística para el puerto de Acapulco. Es hora de sumar esfuerzos, de trabajar por México y sus ciudadanos, por desterrar la pobreza y combatir la desigualdad, por crear oportunidades para los que menos tienen. Antes de despedirse, el presidente Peña Nieto sostuvo un encuentro con una representación de los 15.000 microempresarios del país que se vieron beneficiados con el programa Mi Tableta Concanaco, que permite llevar el control fiscal y administrativo en sus negocios. Informó Enrique Sánchez. Señoras y señores,
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.